Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente banda asalta Starbucks con metralleta. Se llevan iPhones y Macs con una metralleta y un arma corta. Sujetos despojaron de sus pertenencias a comensales de la cafetería ubicada en Eje 5 y Avenida Revolución. Fueron detenidos tras persecución y tiroteo. El Universal revoca corte amparo a Rarámuri, que se opone a transfusión de sangre debido a que la mujer es de religión de los Testigos de Jehová. Consideraba que una transfusión debía de ser el último recurso para su hija con leucemia. El Universal así salvaron a niño de la corriente en Chimalhuacán. En otros videos difundidos en redes sociales se observa como la fuerza del agua arrastró vehículos del Universal. Un cancelar 0011 configuración desactivado HDHQS de lo matan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. Matan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. El Universal. Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente banda asalta Starbucks con metralleta. Se llevan iPhones y Macs del Universal. 035 revoca corte amparo a Rarámuri, que se opone a transfusión de sangre. El Universal. 13 así salvaron a niño de la corriente en Chimalhuacán. El Universal. 052 una isla artificial para el único orangután albino del mundo. El Universal. 15 retoma AMLO análisis del nuevo aeropuerto. El Universal. 141 premia Sedena 44 medallistas de Barranquilla 2018. El Universal. 17 premia Sedena 44 medallistas de Barranquilla 2018. El Universal. 17 lluvias dejan dos muertos en Chimalhuacán. El Universal. 055 muere la cantante Aretha Franklin, la reina del soul. El Universal. 11 matan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. El Universal. 11 poco a poco se reactivan los negocios en la Merced. Del Universal. 142 debe acabar el imperio de Mochelandia. Muñoz Ledo. El Universal. 324 no tenemos presidente porque es delincuente. El Universal. 123 llevan abuelas solares alegría a las viviendas de la montaña. El Universal. 126 almohadilla al cierre en el Universal. El Universal. 13 civiles armados incendian vehículo en Jalisco tras enfrentamiento. El Universal. 15 siguiente la muerte de Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. El Universal. Una deuda por un pago económico es una de las líneas de investigación que tiene la Procuraduría General de Justicia, PGJ, en el asesinato de Fabio Melanito Aterrato, ex integrante del grupo UF. Junto en conferencia Roberto Aguas García, fiscal para la investigación de homicidios, dijo: todas las líneas están abiertas, y sostuvo que su muerte fue un ataque directo. Él presenta 5 heridas producidas por disparo de arma de fuego, primordialmente en la cara, en la cabeza y en la parte de la espalda. Definitivamente, es una agresión directa la que tuvo esta persona. De acuerdo a las investigaciones que contamos en la carpeta de investigación, los testigos que han sido entrevistados señalan directamente esa agresión, indicó Roberto Aguas García, fiscal para la investigación de homicidios. Aguas García dijo que con base a los testimonios recabados la Procuraduría Capitalina puede elaborar ya un retrato hablado, y además ya se cuentan con videos, como el que tuvo acceso a imagen donde se observa a un hombre joven vestido de azul, caminando después del homicidio, señalado como presunto responsable. Él se encontraba fuera del domicilio donde fue violentado en compañía de una dama. Llega un sujeto con un arma de fuego calibre 40 y sin media palabra inmediatamente le dispara hacia el rostro, indicó Roberto Aguas García. La Procuraduría Capitalina tiene la pista de que el presunto asesino del cantante huyó a bordo de un Chevy de color gris Oxford que fue ubicado sobre la calle Pachuquilla con dirección a Cumbres de Maltrata, ubicado por una cámara del sistema de videovigilancia localizada en Bolívar y Cumbres de Maltrata. En un recorrido realizado por la zona se pudo observar que un perímetro de 100 metros de donde ocurrió la ejecución están ubicadas 6 cámaras, 4 particulares y 2 de videovigilancia del C5. Conforme a la carpeta de investigación iniciada por homicidio, la novia del cantante, Juliana Rosa, de nacionalidad venezolana con quien inició una relación amorosa hace 3 meses, dijo que su pareja llegó a visitarla aproximadamente a las 17:15 horas, y al bajarse de la moto un hombre pasó caminando frente a la víctima, sacó una arma de entre sus ropas y le disparó en varias ocasiones. Fuentes judiciales indicaron que esta mujer es una de las principales sospechosas en el homicidio. Más noticias en MSN. El paso de Fabio Melanito por UF. El Universal.